Hoy te traigo un video muy poderoso con reglas simples para que te conviertas en un trader exitoso. Estas reglas son utilizadas por grandes inversores, por aquellos inversores expertos a nivel global y te van a permitir incrementar tus ganancias, disminuir tus pérdidas y, lo más importante, bajar el estrés que te puede llegar a generar invertir. Un video que vas a poder escuchar una y otra vez para grabar estas estrategias en tu mente sin esfuerzo. Te recomiendo escuchar este podcast hasta el final porque te voy a dar herramientas para que puedas interiorizar estos conceptos de manera sencilla. Voy a dividir esto en dos partes. La parte número uno, con consejos, trucos y tips para ganar en bolsa. Y la parte número dos, con las etapas del mercado y cómo identificarlas para ganar. Déjame en la caja de comentarios la palabra inversión si querés que haga más videos sobre estos temas. Toda esta información está basada en el gran inversor Stan Weinstein. ¿Quién es Stan Weinstein? Stan es un analista técnico estadounidense, autor y editor del sitio web MarketWatch. En la actualidad es redactor en Global Trend Alert, una asesoría financiera para inversores institucionales. Además, es un invitado frecuente en programas de noticias financieras, como por ejemplo The Wall Street Journal, Barron's, Investor, Business Daily, USA Today y otros medios de comunicación estadounidense. Es conocido por su trabajo sobre la teoría de los movimientos cíclicos del mercado, que desarrolló originalmente a principios de la década de 1970. Esta teoría constituye la base de su libro Secretos de ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas. Su filosofía de inversión se basa en el análisis técnico, operando las tendencias a largo plazo, identificando figuras de predicción en tendencias de mercado y el movimiento también de los activos. Básicamente es uno de los inversores más reconocidos a nivel global del mercado. Explica detalladamente cómo es su sistema para ganar dinero en la bolsa para que todos puedan replicarlo. Así que hoy vamos a ver lo más importante de su método. Así que empecemos con cada una de las partes que te comenté en un principio. Arranquemos por la parte número uno: consejos, trucos y tips. Esto lo vamos a dividir en diferentes secciones. Empecemos por la sección de todo está en el precio. Nunca compres o vendas un valor sin revisar el gráfico. Nunca compres un activo porque parezca barato después de que haya sido aplastado. Cuando se venda un poco, vas a descubrir que lo barato se convierte en algo todavía más barato. No te olvides de mirar el fondo histórico de un valor, es decir, sus movimientos de mínimos a máximos y de máximos a mínimos, al menos anuales, para saber dónde te estás metiendo. Siempre tenés que echar un vistazo al gráfico del sector al que pertenezca el activo que vayas a comprar para confirmar o, en su caso, desechar la operación. El aspecto del gráfico sectorial tiene que confirmar el del propio activo, si no, no lo compres. Pasemos ahora al apartado de la tendencia y la media. Todo activo tiene que estar en una de las cuatro etapas del mercado y el truco consiste en identificar cada una. La número uno es el área base, la número dos es la etapa de avance, la número tres es el área del techo y la número cuatro es la etapa descendente. La media móvil de 30 semanas es un instrumento muy eficaz para determinar la etapa del mercado. Nunca compres un activo en una tendencia bajista del gráfico. Nunca mantengas un activo que se encuentre en tendencia bajista, sea cual sea la proporción precio-beneficio. Muchas semanas más tarde y algunos puntos más abajo, vas a descubrir las razones de este descenso. Los activos que operen por debajo de su media móvil de 30 semanas no se compran, especialmente si la media móvil está descendiendo. Los activos que operen por encima de su media móvil de 30 semanas no se venden, especialmente si la media móvil está ascendiendo.
Con tendencia negativa del mercado, las probabilidades de éxito se reducen considerablemente. Pasemos a otro apartado, al apartado de las fugas y el volumen. Para un inversor a largo plazo, el momento ideal para comprar es después de ver que el valor se consolida en una nueva gama operativa y retrocede hasta cerca de la media móvil de 30 semanas para romper de nuevo por encima de la resistencia. Cuanto más tiempo haya estado un activo por debajo de la resistencia, más significativa es la fuga. Cuanto más grande sea la expansión del volumen de la fuga, más alcista va a ser esta implicación. Ruptura de soporte es lo contrario de fuga y, a diferencia de esta, no necesita un volumen muy fuerte para ser validada. Los activos pueden caer por su propio peso, pero se deberían producir algunos incrementos de volumen. Una línea de tendencia significativa va a estar tocada al menos tres veces. Son las que encienden las sirenas de alarma porque cuando son violadas señalan cambios principales en la dirección de la tendencia. Cuanto más horizontal sea una línea de tendencia, más fuertes son las implicaciones cuando es violada por la curva de precios. La mayoría de las señales alcistas se producen cuando se rompe una línea de tendencia importante por la parte superior y en cuestión de días la media móvil a largo plazo ha sido superada. El volumen fuerte señala una compra fuerte que va a empujar el activo hacia arriba. Nunca confíes en una fuga que no vaya acompañada de un fuerte aumento de volumen. Una fuga producida por debajo de la media móvil de 30 es peligrosa, no hay que comprar. Siempre que una fuga se meta en un terreno virgen, es decir, un terreno que no había sido operado con anterioridad, se está ante la situación más alcista posible. Mantenete siempre en la búsqueda de una fuga a partir de una formación de base grande. La regla de oscilación es la diferencia entre el máximo y el mínimo siguiente. Esa cantidad es el potencial de subida que podemos razonablemente esperar que consiga el activo desde el último máximo que vimos en una tendencia alcista clara. Pasemos ahora a otro apartado, a la guía de compra y venta. Empecemos por la guía de referencia rápida sobre la compra. Comprobá la tendencia principal del mercado global. Descubrí los sectores con mejor aspecto técnico. Hacé una lista de los activos que se encuentren dentro de esos sectores favorables y que tengan una figura alcista, pero estén ahora en gamas operativas. Anotá el precio que necesitaría ese activo para que se dé una fuga. El siguiente paso es reducir la lista. Descartá a los que tengan cerca una resistencia por encima de la cabeza. Seguí reduciendo la lista, comprobando la fuerza relativa. Comprá la mitad de tu posición. Si el volumen es favorable en la fuga y se contrae en el descenso, comprá la otra mitad de tu posición en un retroceso hacia la fuga inicial. Si la figura del volumen no es lo suficientemente alta en la fuga, vendé el activo en la primera recuperación. Si no tiene la capacidad para recuperarse y vuelve a caer por debajo del punto de fuga, tenés que deshacerte de ese activo inmediatamente. A esta guía de compra agreguemos la lista de no de las compras. No compres cuando la tendencia del mercado global es bajista. No compres un activo perteneciente a un sector negativo. No compres un activo por debajo de la media móvil de 30 semanas. No compres un activo que tenga una media móvil de 30 semanas descendiente, aunque el valor esté por encima de la media móvil. No importa lo alcista que sea un activo, no lo compres demasiado tarde en el avance,
cuando esté muy por encima del punto de entrada ideal. No compres un activo que tenga poco volumen de fuga. No compres un valor que muestre poca fuerza relativa. No compres un activo que tenga cerca una fuerte resistencia por encima de la cabeza. No te imagines los suelos. Lo que puede parecer una ganga podría acabar convirtiéndose en un caro desastre de etapa 4. Comprá en las fugas por encima de la resistencia. Veamos los no de las ventas. No bases tus decisiones de venta en los impuestos que haya que atender que pagar. Si no tenés beneficios, no vas a tener que preocuparte por los impuestos, y eso es mucho peor. No bases tus decisiones de venta en lo que rinde el activo, por ejemplo, dividendos. No te aferres a un activo porque la relación precio-beneficio sea baja. No vendas un valor solo porque la proporción precio-beneficio sea alta. No encuentres, entre comillas, la media baja en una situación negativa. No rehúses vender porque la tendencia del mercado global sea alcista. No esperes a la próxima recuperación para vender. No te aferres a un activo solo porque sea de alta calidad. Veamos ahora qué nos dice Stan Weinstein sobre los stop loss. Usa adecuadamente los stop loss de protección de venta. El stop loss de protección de venta no tiene que fijarse en torno a un porcentaje. El stop de protección de venta se centra en dos claves: el soporte principal y la media móvil de 30 semanas. Tenés que ir subiendo el stop loss a medida que la media móvil de 30 semanas vaya subiendo también, situándolo justo por debajo de la media móvil de 30 semanas. Cuando la media móvil de 30 semanas deje de ascender, tenés que ajustar el stop loss agresivamente justo por debajo del mínimo anterior que marcó el activo, aunque este stop se ponga por encima de la media móvil de 30 semanas. Cuando se traspasa una línea de tendencia, se tiene que vender al menos una parte de la posición. También hay un apartado sobre noticias, así que veamos qué nos dice sobre las noticias. Nunca compres un activo cuando haya buenas noticias, especialmente si el gráfico muestra un avance importante antes de la publicación de la noticia. Se compra con las malas noticias y se vende con las buenas. No se puede ganar dinero en el mercado de forma consistente en base a lo que se lee en los diarios y actuando a posteriori con esa información. Otro apartado, la importancia del método. Siempre tenés que ser consistente. Si descubrís que en una situación prácticamente idéntica algunas veces comprás y otras veces vendés, entonces es que algo terrible sucede con tu disciplina. Tenés que encontrar un buen método y tenés que aferrarte una vez que lo encuentres. Si con ese método no vences al mercado de forma regular, tenés que seguir buscando otro diferente. No pongas todos tus huevos en una misma canasta. Las ganancias no enseñan absolutamente nada. Escribí en un diario tus pérdidas, la fecha de compra, por qué compraste, el motivo por el que vendiste y cuál fue el error. Si solo fue una falsa señal o simplemente mal volumen, falta de fuerza relativa, algún sector negativo o te dejaste influenciar por algunos rumores. Tenés que escribir esa equivocación y luego analizarla. Busca el denominador común de tus pérdidas, así te va a ser mucho más fácil corregirlas. La verdad que todos estos consejos, trucos y tips que nos propone Stan Weinstein son realmente muy interesantes y nos hacen un marco sobre el cual podemos construir nuestra estrategia y operar
adecuadamente los mercados. Así que te recomiendo que analices esto una y otra vez para encontrar eso en lo cual no sos tan bueno, o lo que te falta, o lo que no sabías, o lo que nunca aplicabas. Cosas tan sencillas como no comprar en una tendencia bajista a veces se nos pasa por alto. Lo que puedes hacer es armarte una listita con todos estos trucos, consejos y tips, y antes de realizar una operación, chequear toda esta lista. Te toma 1 o 2 minutos y así vas a saber que estás haciendo lo correcto. Pasemos ahora a la parte número 2, el gráfico. Como dijo Stan en uno de sus principios, nunca inviertas sin mirar primero el gráfico. Dentro del método del análisis de gráfico de Stan tenemos dos cuestiones claves que vamos a ver hoy: los ciclos del mercado y el tema de la media móvil de 30 semanas. Empecemos con los ciclos del mercado. El método de Stan Weinstein para abordar los mercados financieros tiene su pilar en 4 ciclos de mercado o etapas. En lugar de invertir, como muchos inversores hacen hoy en día, apostando sobre acontecimientos de cualquier cosa que pasa en las noticias, la idea acá es invertir sobre las tendencias de futuro, como lo hacen los profesionales. Miremos entonces cada una de estas etapas. Etapa número 1, el área base. Cuando un activo lleva varios meses descendiendo, va a comenzar a perder fuerza en esa baja y va a empezar a operar lateralmente. En este comportamiento se puede ver cómo los compradores empiezan a tomar fuerza y hacen frente a los vendedores, haciendo que el precio deje de caer estrepitosamente como lo venía haciendo. Es bastante típico que en la formación de esta etapa el volumen vaya disminuyendo y permanezca así hasta que llega un momento en el que vuelve a empezar a subir y el precio se suele ir hacia la resistencia. Esto suele ser indicación de que el precio va a abandonar esta etapa y se va a fugar. En esta etapa, la media móvil de 30 semanas pierde su inclinación descendiente y comienza a allanarse, y el precio va a oscilar por arriba y por debajo de la media móvil en una continua fluctuación. En este momento a muchos inversores les entran las ganas, las prisas o lo que fuere por cazar, entre comillas, precios en el suelo. Pero no sirve de mucho porque el dinero puede quedar atrapado en una larga e interminable lateralidad. Así que hay que esperar. Esta es la etapa 1. Etapa 2. Etapa de avance. Esta etapa se produce cuando hay una fuga por encima de la parte superior de la zona de resistencia y de la media móvil de 30 semanas. Es muy importante que esta rotura vaya acompañada de un aumento considerable de volumen para que el movimiento tenga una cierta consistencia. En muchas ocasiones se produce un pullback del valor hasta el punto de fuga, para así volver a tomar impulso dando una segunda oportunidad de compra. Durante esta etapa el precio se va a estar moviendo de manera continua, pero va a hacerlo siempre por encima de la media móvil de 30 semanas. Acá es cuando se da el punto ideal de compra, en el punto de fuga o en el pullback. Es el sueño perfecto, se podría decir, de cualquier inversor, ya que cada cresta sucesiva es más alta que la anterior. Entonces podríamos decir que en esta etapa 2 es donde se produce la intención de compra. Pero también es cierto que en este momento hay mucha volatilidad. ¿Por qué? Porque se empieza a hablar del activo. Es en el momento en el que las emociones tienen un gran impacto sobre las decisiones de los compradores y los vendedores. Acá es donde tenemos que ser muy pero muy disciplinados. Hasta que se dé una combinación de todas las condiciones de las que habla Stan Weinstein, tales como por ejemplo la fuerza relativa, el tema de la situación del sector, la inclinación, etc., no tenemos que
comprar, no tenemos que meternos. Tenemos que buscar que la probabilidad de éxito sea lo suficientemente alta, al menos alrededor del 60%. Es una etapa de tentativa compra donde tenemos que analizar perfectamente cuándo tenemos que entrar y no dejarnos llevar por los rumores. Etapa número 3, el área de techo. Esta etapa es parecida a la etapa 1, es decir, después de una fuerte subida, el mercado se torna lateral, la media móvil pierde su pendiente positiva y se aplana. En esta etapa, el volumen suele ser bastante grande y se producen movimientos bruscos y cortantes por encima y por debajo de la media. Llegado a este punto, pueden ocurrir dos cosas. Que el precio vuelva a romper por arriba y pase otra vez a una etapa 2 alcista, o puede que rompa por debajo y se meta en una etapa 4 bajista. Dada la incertidumbre, el consejo es al menos deshacerse de la mitad de tu posición para recoger los beneficios y proteger la otra mitad con un stop loss justo por debajo de la parte inferior del nuevo nivel de soporte por si llega a girar. Nunca se va a comprar en esta etapa, en la etapa 3, porque la proporción riesgo-beneficio está en nuestra contra. Esta es una etapa donde se comienza a vender y a ajustar los stops. En esta etapa hay que dominar las emociones porque las noticias que salen por todos lados, que andan circulando, van a ser muy sensacionalistas. Es decir, son esas típicas noticias de el mercado se vuela, hay que comprar ahora y todo ese tipo de noticias positivas, entre comillas, cuando realmente ya estamos en la cresta de la ola. Por último, tenemos la etapa 4, la fase descendente. A diferencia de la fuga hacia arriba, que necesita un incremento considerable de volumen porque tiene que empujar el activo, y de esta forma podemos considerar que la fuga es segura, una fuga hacia abajo en la etapa 4 no necesita un incremento considerable de volumen porque los activos pueden caer por su propio peso. Los factores que mantienen el precio de un activo dan lugar a la fatiga y a las también presiones de los temores de los vendedores. Al igual que ocurría en la etapa 2, suele darse un pullback hacia el punto de fuga y si se confirma, las probabilidades de baja son abismales. Jamás, pero jamás, nunca se compra en una etapa 4. Ni tampoco se mantiene en cartera un activo que haya entrado en esta fase. Jamás, nunca. No tenemos que hacer frente al descenso porque no somos masoquistas, somos inversores. Mucha gente dice que hay que aguantar incluso en las pérdidas y no es necesario. Vos tranquilamente, al estar analizando el gráfico en términos semanales, podés tomar una decisión relajada de salir del mercado cuando empieza una tendencia bajista. No es necesario que estés durante 5 años aguantando una tendencia bajista. Siempre podés vender y listo. Durante la etapa 4, el precio empieza a moverse con volatilidad, pero lo hace por debajo de la media móvil, no por encima como ocurría en la etapa 2. Básicamente, cuando identificamos el comienzo de la etapa 4, tenemos que vender lo que no vendimos en la etapa 3. Si vendimos todo en la etapa 3, hicimos un gran negocio. Si nos quedó algo porque faltaba una confirmación, se vende en un principio de etapa 4. Fíjate vos qué interesante cómo con 4 etapas y una media móvil logramos identificar los movimientos del mercado con tranquilidad y sumado a los consejos, trucos y tips, podemos de un vistazo saber qué es lo que está pasando. De ahí que sea tan querida la estrategia, los conceptos y la forma de analizar el mercado de Stan Weinstein, porque es muy simple, es fácil de entender y lo mejor de todo es que realmente se cumple. Si tomás cualquier activo, vos mismo podés hacer el análisis, tomá un gráfico del activo que se te ocurra y hacé el análisis y vas a ver cómo se cumple todo lo que él va diciendo. Tenés que hacer el análisis por tu cuenta para así comprobar que todo lo que él te dice es verdad. Y es tan simple como ir al gráfico
y ver qué es lo que sucedió en el histórico. Y fíjate también que Stan nunca habla de certeza, sino de probabilidades, de poner las probabilidades a nuestro favor. No comprar en determinada etapa, porque en esa etapa posiblemente las probabilidades estén en nuestra contra. Comprar en determinada etapa o en determinado momento porque las probabilidades se ponen a nuestro favor. Él nunca da la certeza de que acá hay que comprar, sino que a partir de acá existen probabilidades a nuestro favor que nos dan la chance de ganar más dinero o de perder menos dinero dependiendo de la etapa. Entonces, lo que hace él es decirnos exactamente, bueno, acá tenemos diferentes etapas en donde tenemos que analizar determinadas cuestiones y tratar de comprar y o vender de acuerdo a las probabilidades. Las pérdidas van a estar, pero lo importante es ganar más de lo que vamos a perder. Para terminar, hablemos un poco más de la media móvil de 30 semanas. Este es otro de los pilares esenciales del método de Stan Weinstein sobre el análisis de gráficos y cómo generar las distintas etapas. Él nos dice que el mercado alcista se da cuando el precio está por encima de la media móvil de 30 semanas y el mercado es bajista cuando está por debajo de la media móvil de 30 semanas. Para el que no sepa, él utiliza la media móvil simple, la SMA, que es la media móvil simple. La media móvil simple es un indicador que suaviza el precio promediando un conjunto específico de datos durante un periodo de tiempo determinado. En este caso se utiliza una media móvil simple de 30 semanas, la SMA. Esta SMA de 30 semanas se calcula sumando los precios de cierre de las últimas 30 semanas y dividiendo el resultado entre 30. Si bien el método original, el que sigue utilizando hoy por hoy Stan Weinstein, habla de una media móvil simple, en la actualidad muchos se inclinan por usar más la media móvil exponencial, debido a la aceleración de los mercados. Es un punto a tener en cuenta si es que nos interesa aplicar esta técnica de la media móvil de 30 semanas y tenemos que analizar cuál de las dos nos resulta más interesante o nos convence más, si la media móvil original simple o la media móvil exponencial, que es la que se suele utilizar hoy por hoy. Muchos de los que han probado ambas medias móviles han llegado a la conclusión que no hay mucha diferencia en cuanto a la toma de decisiones y otros incluso han llegado a decir que utilizar las dos en simultáneos da mejor información que una sola individual. Pero bueno, cada uno tiene que hacer su análisis, prueba con una, prueba con la otra, prueba con las dos juntas y fíjate cuál es la que para vos mejor responde al activo que estás analizando. Si llegaste hasta esta parte del video, déjame en la caja de comentarios el número 30 para saber que te gustó este sistema de Stan Weinstein y también para saber que estás comprometido con tus inversiones. Vamos a ver cuántos 30 se acumulan acá abajo en la caja de comentarios.